Bueno, ba, egunon, eskerrik asko etortzagatik, ja lehenengo aldiz urte berrian, hemen. Bueno, dakizutenez, aurrekontuen negoziazioaren porrota dela eta, Eusko Jaurlaritzaren porrota dela eta, ba, 2018an bukatu genuen aurrekontuen prorrogakin, ez? Fruto del fracaso de la negociación presupuestaria del Gobierno Vasco, pues el 2018 nos comimos las uvas con una prórroga presupuestaria. Y este 2019, en el Carrequín Podemos, lo que hacemos es comenzar el año con fuerza, trabajando más que nunca con el objetivo de situar a la gente en el centro. Así, registramos el 2 de enero una proposición de ley para revertir los injustos recortes que se vienen aplicando desde 2012 en la renta de garantía de ingresos, tomando como referencia el salario mínimo y buscando que la cuantía que van a cobrar las personas perceptoras no sea objeto de discusión política año tras año. Esto es, de que se cumpla la ley. Por otro lado, la semana pasada registramos una proposición de ley también que pretende dos objetivos. Que el funcionariado de la Comunidad Autónoma Vasca comience a recuperar poder adquisitivo con un aumento salarial del 2,25% y que este aumento no tenga reflejo en los salarios del Lehendakari, consejeras y consejeros, altos cargos y asimilados. Además, proponemos que los sueldos de estos altos cargos se reduzcan un 15% para que ese ahorro pueda revertir en otros colectivos. Al final, desde el Carrequín Podemos, seguimos trabajando para dar soluciones al bloqueo que pretende el Gobierno inventando falsos culpables y negando la posibilidad de diálogo y de debate a los grupos de la oposición. Esan dudan bezala, bi proposamen aurkeztu ditugu urtea hasienetik. Lehenengoa, urtea hasieran, diru sarrera bermatzeko errentaren ingurukoa. Han dauden murrizketak 2012-tik kentzeko eta baita ere berriro ere soldata minimoa erreferentzia bezala hartzeko. Hau da, laguntza hau jasotzen duten pertsonen kuantia edo dirua ez izateko eztabaida politikoaren dependientea urtez urte. Hau da, legea betetzea. Eta beste alde batetik, baita ere, bueno, bi helburu dituen beste proposamen bat aurkeztu dugu. Euskadiko funtzionarioen soldata igotzea 1,25%. Berriro ere, berreskuratzeko beraien botere adkizitiboa, oraindik asko garatzen zaiona. Eta bestalde batetik, baita ere, igoera hau ez izatea erreflexua lehendakariaren, kontseilarien eta kargu altoen soldatetan. Are gehiago, proposatzen duguna da, pertsona hauen soldatak 1,15%. Murriztea edo jeistea, bueno, ba, aurrezketa hau beste pertsone kolektibo batzuetan, kolektibo batzuetara juteko. Además de esto, pues también queremos aprovechar para reiterar cuál es nuestra postura respecto al proyecto de ley de medidas urgentes del Gobierno Vasco. Entendemos que hay alternativas al ordeno y mando del PNV con el único fin de impulsar medidas de parte y con el objetivo claro de conseguir unos réditos electorales. El Carrequín Podemos ha puesto alternativas sobre la mesa, sin jugar con temas tan importantes como la educación o la inclusión social. Por ahora estamos a la espera del informe jurídico de la mesa, o que la mesa ha encargado al letrado, para valorar el sentido de voto definitivo. Mayak, letrauari, legelariari eskatu dion informearen emaitzara itxaroten ari gara, geure botoaren emaitza jakiteko, edo erabakitzeko. Pero, desde luego, lo que tenemos claro es que no queremos leyes que sean una artimaña y no queremos regalos envenenados que solo buscan forzar a la oposición a aprobar algunas medidas que, de otra manera, seguramente no saldrían adelante. Consideramos que en medidas que afectan tan directamente a la ciudadanía debe poder reflejarse la pluralidad política del país. Y el Gobierno no puede tener secuestrado el debate de la RGI o el debate sobre el modelo educativo que queremos para Euskadi.
Por lo tanto, os voy a explicar cuál es nuestra postura frente a las 7 medidas que se plantean en la ley del Gobierno, en la ley de acompañamiento. La primera, subida salarial para funcionarios y funcionarias. Estamos a favor de ella, como no puede ser de otra manera. Esta medida cuenta con el consenso del arco parlamentario, pero está claro que el Gobierno de PNV y PSE pretenden usarla para blanquear otras medidas en las que no se tiene consenso. Además, incluye la subida a los altos cargos. Hoy hemos presentado un proyecto de ley que permita aprobarla fuera de esta ley ómnibus. RGI. Es falso que la propuesta revierta los recortes, puesto que las personas perceptoras se quedan un 28% por debajo de lo que dice la ley. Además, esto supone romper el vínculo con el salario mínimo interprofesional, que es lo que establece la ley para el cálculo de la cuantía de la RGI, justo además cuando este sube a 900 euros y ha dejado la subida en manos de la discrecionalidad institucional y de los pactos entre partidos. Aquí toca recordar que la RGI es un derecho subjetivo y que su ejercicio no se debe condicionar al debate político y presupuestario. Como ya he comentado, hemos presentado una proposición de ley a debatir para revertir los recortes del año de 2012, esto es, un 7% de recortes de PSE y PP que se han mantenido hasta hoy por parte del PNV y para parar la desindexación al SMI, que está suponiendo que la gente cobre un 28% menos de lo que la ley otorga. Respecto a los conciertos educativos, entendemos que Euskadi necesita revertir los recortes y situar el gasto en educación en valores anteriores a la crisis. Eso hace necesario invertir en educación pública, única garante de este ausolana del que hace gala el PNV. Esta es claramente una medida hecha para buscar el favor del Partido Popular. La subida salarial del profesorado no depende de ello. Depende de que la patronal de los centros de iniciativa social dejen de querer maximizar sus beneficios a base de precarizar a sus trabajadores y trabajadoras. El gasto de dinero público debe revertir en las familias y este no es el caso. En este sentido, el próximo jueves debatiremos en pleno, a propuesta del Carrequín Podemos, una iniciativa para que las familias de la escuela privada concertada dejen de tener que pagar cuotas y gocen de una educación gratuita. Al respecto de la Euskal Herriko Unibertsitatea, estamos a la espera del desglose específico de partidas en virtud de una cuestión de transparencia y para saber exactamente a dónde se destinan los fondos. Respecto a la equiparación de permisos, el Carrequín Podemos defiende esta medida porque además se deriva y se posibilita gracias al acuerdo de Unidos Podemos con Pedro Sánchez en el Estado para luchar por la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, también nos corresponde subrayar que la ley de función pública habla también de otras cosas con las que no están de acuerdo ninguno de los sindicatos de Euskadi que merecen y merecerían un debate sosegado pronto. Respecto a la dotación presupuestaria del Parlamento Vasco, es fácil saber que cuando ya se debatieron los presupuestos del Parlamento Vasco aquí, la postura del Carrequín Podemos fue de abstención, porque entendemos que sí que es necesario hablar del presupuesto del Parlamento, pero hay partidas con las que no estamos de acuerdo. Entre otras, la subida salarial de parlamentarios y parlamentarias, de asesores y asesoras, la compra de entradas para espectáculos que luego se reparten, etcétera. Y por último, la subida de tasas al 1,015%. Obviamente estamos a favor de aumentar los ingresos en Euskadi, pero mediante impuestos a quienes más tienen y no a través de tasas que hacen que todo este esfuerzo recaiga en la ciudadanía de a pie, además de manera plana, ¿no? A pie de igualdad. En el Carrequín Podemos entendemos que este Gobierno, incapaz de llegar a acuerdos, quiere ahora que sea la oposición quien le resuelva sus problemas. Pero no. PNV y PSE deben poner en el centro las soluciones y dejarse de una vez de estrategias preelectorales. Por eso, entendemos que es conveniente que el Gobierno permita el debate de las oposiciones, de las proposiciones de ley del Carrequín Podemos y emita su criterio sobre estas cuando antes para poderles dar trámite. Y, finalmente, invitamos al resto de grupos parlamentarios a votar a favor de nuestras proposiciones para subir ya y sin más demora el salario de los funcionarios y las funcionarias y posibilitar que se llegue a acuerdos más amplios en materia de RGI o modelo educativo.
Esan dudan bezala, uste dugu gobernu honek ez duela akordioak lortzeko kapazitaterik gaur egun. Eta nahi du gainera oposizioak bere arazoak konpontzea. Baina ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak, bueno, ba, soluzioak jarri behar dituzte, ja, erdian. Eta estrategia, bueno, hauteskunde estrategiak alde batera utzi. Horregatik uste dugu, oberen adala Eusko Jaurlaritzak geure lege proposamenen eztabaida onartzea eta aurrera eramatea eta bereien kriterioa ateratzea lehen bailen tramite hau aurrera juteko. Eta azkenik, bueno, ba, gonbidapen bat bidaltzen diegu talde parlamentario guztiei, baiezko botoa emateko geure proposamenei, igotzeko ja eta berandu egin baino lehen, bueno, funtzionarioen soldata, eta baita ere, bueno, akordio zabalagoak lortzeko, dirua bermatzeko errentaren inguruan, edo bueno, ba, modelo hezkuntza ereduaren inguruan. Gainera.